Bien, amigos, ¿cómo están? Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Bienvenidos a Noticiero Central. Mi nombre es Yameli Cruz y el día de hoy tenemos mucha información para compartir con ustedes de todos los acontecimientos que se han dado el día de hoy, sobre todo desde muy temprano el desfile cívico-militar sobre las instituciones que fueron invitadas. Han habido muchas ausencias. Básicamente estuvo la gobernadora acompañada del alcalde provincial, el alcalde John Larry, el alcalde distrital de San Antonio y solo la alcaldesa del centro poblado de San Francisco. Esto se vio reflejado, por supuesto, en las pocas autoridades que estuvieron en este desfile, pero por lo demás, se también entregó gallardetes a quienes habrían ganado los primeros puestos. Hablamos de los estudiantes que participaron en esta actividad. Muy bien, se va a proceder a la invitación correspondiente de nuestra primera autoridad, como es el señor Cervena, como prefecto regional, acompañado de la doctora Gilia Gutiérrez. Os invito a que tengan el honor de izar nuestro sagrado pabellón nacional. Se ha realizado entonces la invitación a la gobernadora regional. Muy bien, vamos a continuar. Entonces se ha hecho la invitación correspondiente a la gobernadora regional, quien tendrá el alto honor de izar nuestro pabellón nacional. Bien, la gobernadora está siendo acompañada por el señor prefecto general también de la Policía Nacional y del Ejército Peruano. Esta transmisión la venimos haciendo desde la avenida Circunvalación, donde ya se ha dado el inicio correspondiente de esta actividad. Izamiento del pabellón nacional. Se ha procedido entonces al izamiento del pabellón nacional. Se invita a las autoridades también a, por supuesto, pasar a el estrado principal. El prefecto regional, acompañado de la gobernadora regional, el también coronel de la Policía Nacional, el también general de brigada del Ejército del Perú. Y comandante de armas de la guarnición de Moquegua, y el señor coronel Policía Nacional, el de Calderón Cosío, jefe de la región policial Moquegua. El Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Estas fueron las palabras del generalísimo don José de San Martín al proclamar nuestra independencia un 28 de julio de 1821. Desde entonces, la nacionalidad peruana alcanza su plenitud y nos compromete en el honroso deber de velar
por la preservación del preciado legado de libertad. Pedimos a las dignas autoridades, invitados y público en general que se encuentran sentados ponerse de pie, retirarse la prenda de cabeza, guardar la compostura debida, llevar la mano derecha a la altura del corazón como muestra el respeto a los símbolos patrios para proceder a entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Sí, procederá entonces a entonar el himno nacional del Perú. El sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes ostenta la bandera pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo de ser libres, de ser libres, de ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Somos libres, seamos lo siempre, ante niegue sus luces, el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! ¡Que viva! Muy bien, es así que ya se procede a dar inicio a esta importante actividad. Se ha izado el pabellón nacional por parte de las principales autoridades, se ha entonado el himno nacional y seguidamente se va a invitar también al izamiento de la bandera de Moquegua. Acto que estará a cargo del señor contador público colegiado Ion Larry Cuayla, alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto. Lo acompañan los señores alcaldes distritales y centros poblados que el día de hoy participan de la ceremonia. Muy bien, se ha procedido entonces a la invitación a la principal autoridad provincial de Mariscal Nieto, John Larry Cuayla, quien estará izando la bandera de Moquegua. Es en este entender que viene acompañado de diversos alcaldes distritales que el día de hoy acompañan también en esta imponente actividad protocolar por los 202 años. Vamos entonces a poder ver, solamente se encuentra el alcalde distrital de San Antonio y la alcaldesa del centro poblado de el sector de San Francisco. Son las únicas autoridades que han llegado hasta el momento y están acompañando a izar la bandera de Moquegua. Izamiento de la bandera de Moquegua. Thank you.
Está procediendo al izamiento el alcalde de la provincia de Mariscal Nieto, John Larry Guaila. Se procederá a hacer la venia correspondiente para luego también nuevamente volver a sus asientos para ya así entonar también el himno. Vamos. Luego de haber tenido el honor de izar la bandera de Moquegua, el señor John Larry Guaila, alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, procede a retornar a la tribuna de honor, acompañado por el señor alcalde distrital de San Antonio y la señora alcaldesa del centro poblado de San Francisco. Bien, entonces son las únicas autoridades que se encuentran en este momento con la participación de este importante acto protocolar por los 202 años de nuestra patria. Seguidamente entonaremos el himno Moquegua. Moquegua, la tierra querida. Señores, entonces estamos en esta importante transmisión en vivo y en directo para Canal Telesur y Radio Expresión, ¿no? Diferentes plataformas que compartimos con todos ustedes. Se encuentra la tercera brigada blindada, potencia, decisión y rapidez. Rafael Díaz, nivel primaria. Rafael Díaz, la institución educativa de Rafael Díaz, la que ha ganado este importante gallardete nivel primario. El amor, respeto a nuestros símbolos patrios, el querer amar a nuestro es Perú. Así que vienen ustedes observando en este momento lo que se había entregado ese gallardete, ¿no? Sobre el concurso del nivel primaria. Muy bien. Así, damos inicio entonces a esta importante actividad para todos ustedes a través de Canal Telesur. Díaz, que fue creada el 15 de diciembre de 1887 como Escuela Elemental Municipal número 1. Ahí están los alumnos entonces de esta institución educativa, el batallón de esta importante institución educativa. Escuchemos. Hoy indudablemente ha crecido enormemente esta institución educativa, convirtiéndose en una institución educativa centenaria de la región Moquegua. Nuevamente nuestras felicitaciones a la institución educativa Rafael Díaz por haber ganado el primer lugar en el concurso de desfile escolar. Tenemos, señoras y señores, la presencia de la institución educativa Daniel Becerra Ocampo, la ex 980 de Moquegua, quien ganara el primer lugar en el concurso escolar organizado por nuestras fiestas patrias. Ya ustedes en sus pantallas pueden observar a la institución educativa Daniel Becerra Ocampo, institución de nivel secundario, quien se ha hecho acreedor también a este gallardete como el primer puesto que fue entregado por la gobernadora regional de Moquegua. El gallardete de color rojo que ustedes están observando en sus pantallas es el que se habría entregado el día de hoy como símbolo también de haber sido acreedores y ganadores por este concurso que se dio del desfile escolar. Bien, trabajadores de E-Salud también el día de hoy participando en este aniversario patrio, 202 años de proclamación de la independencia. E-Salud presente. Cuando me alegro de ser un
bien. Entonces, en sus pantallas ya viene Salud, participando también con enfermeros, enfermeras, doctores, con toda la plana también administrativa tenemos, por señores, este mes aniversario. Los profesionales y trabajadores en general de E-Salud Moquegua, que también han hecho un alto el día de hoy en sus atenciones para venir a tribunar el saludo. Bueno, Salud, haciéndose presente entonces el día de hoy en ese aniversario patrio, la región de Alto La Villa, Los Ángeles, 4 millones de soles de inversión en este proyecto. También de la obra mejoramiento de capacidad operativa para la protección y atención de las áreas productivas de la región Moquegua. Muy bien, entonces las diversas direcciones regionales hacen su paso. Vean ustedes aquí, señoras y señores, los trabajadores de esta institución de están ya debidamente de uniformados, uniforme de color plomo con rojo que ahora identifica la gestión de la doctora Gilia Gutiérrez. Bien, ahora nos vamos con la dirección regional de la producción en Moquegua. No, ellos también hacen su paso por el estrado principal. La producción del pisco, vino y macerado. Así mismo tenemos la presencia de la dirección regional. Ahora, la dirección regional de Comercio Exterior y Turismo, que hace su paso también por el estrado principal. Así se hacen presentes, señoras y señores, las y los trabajadores de las diferentes direcciones regionales. De entonces, este es el bloque del gobierno regional. De Moquegua, la Gerencia Regional de Desarrollo Social está bajo la dirección del doctor Juan Luis Herrera Chejo, ahí marchando conjuntamente con todos los profesionales. Bien, a continuación, la Gerencia Regional de Desarrollo Social, que hace presente también el día de hoy y hace su paso por el estrado principal. Tenemos a la municipalidad, la Policía Nacional del Estado Perú, el de transmisión de Tele Sur de la Policía Nacional del Perú, expresión tanto para la ciudad de Moquegua también como para la ciudad de Hilo, desde la ciudad de Moquegua, con una intensa calor se vive en la fiesta patria a través de Tele Sur, la democracia, expresión, justicia, la región del Estado Mayor de la Policía Nacional Moquegua, presentando su saludo a las autoridades del Estado Mayor. Lleva el estandarte de la policía, un efectivo policial, un efectivo mujer, con el uniforme característico de la policía, un pantalón de color caqui y un saco de color verde oscuro, distintivo de la Policía Nacional del Perú. Estamos observando el paso con distintivo, el paso diferente, el paso marcial. De los ahí tenemos, señoras y señores, la presencia de nuestros de efectivos con el tradicional uniforme de la Policía Perú, Nacional. Con el paso marcial y la mirada atenta justamente de las autoridades y el público. A paso marcial y gallardo con la avenida el himno de la solidaridad que interpreta la Policía Nacional, la banda de músicos del Perú, de la Policía Nacional. Y el himno que interpretan ellos es el himno a la, o el himno de la solidaridad, así que se conoce, ¿no?, que interpreta la banda de la Policía Nacional del Perú. Entrar la unidad conocida como los Robocops, que nos van a hacer una simulación muy interesante en esta mañana. Le entran al estrado oficial, bueno, estamos viendo ahí la unidad especializada de la policía, justamente van a hacer un acto de demostración frente al estrado oficial y para ellos pues se han preparado, ¿no?, con debida anticipación, van a demostrar
las acciones que demuestran en sus distintas unidades. Ahí están, señoras y señores, hombres y mujeres integrantes de esta importante unidad de nuestra policía. Es parte también del espectáculo, ¿no? Es parte del espectáculo y sobre todo... Aplaudan, por favor. Es parte del espectáculo. Y la gente en su casa también, ustedes lo pueden observar a través de las cámaras de Telefútbol, ahí en su domicilio, observando este desfile cívico militar. También un saludo para los amigos del Mercado Central. En el Mercadillo también un saludo para la señora Isabel, también en el puesto 14 ahí en el Mercadillo Central, viendo el desfile cívico militar. Ahí estamos viendo, estamos viendo la unidad especializada de la policía, los conocidos Robocops. Van a bailar, vamos a ver qué es lo que van a realizar los amigos de la Policía Nacional del Perú. Bueno, están escenificando, acciones, ¿no? A ver, totalmente, bastante llamativo, ¿no? Aunque está un poquito subido de peso, pero eso yo creo que deben practicar, ¿no? más continuamente, ¿ah? Para ver si bajan unos kilitos más de peso, pues, los objetivos de la Policía Nacional del Perú. Deberían practicar eso más continuo, ¿no? Para que, a ver si bajan de peso algunos amigos de la policía. Pero bueno, eso es parte después también del show. Eso es lo que le gusta al público, ¿no? Si algo se caracteriza a los desfiles de fiestas patrias a nivel nacional es... Ahí tenemos, señoras y señores, también dos pequeños que ya tienen ese amor y ese sentimiento para ser futuros policías. En correcta formación, tenemos frente a nosotros, con el uniforme característico, a los integrantes de las juntas vecinales de seguridad ciudadana, de las oficinas de participación ciudadana de nuestra región policial. Hombres y mujeres comprometidos con la lucha frontal contra la delincuencia, con la que día a día libramos batallas incansables en la búsqueda constante de la pacificación nacional. Vecinos y vecinas identificados con la Policía Nacional, los que en sus constantes patrullas por sus vecindarios, avenidas y calles, colaborando de la unidad día y noche en pro de un futuro promisorio para sus hijos y familiares. De esta manera, agradecemos a quienes dieron el paso al frente, al llamado, a aquellos que dijeron presente cuando sus autoridades lo solicitaban para unirse en esta lucha contra la criminalidad. Brindámosle fuertes aplausos a los integrantes. Su oficial de primera, PNP, Manuel Malqui Flores, con su Count Silver. Cariño a nuestros dos respectivos entrenadores. Ahí estamos observando, ¿no? A la distancia se puede ver en su casa, ¿no? Cómo es que se va a proceder a esa... Reiteramos, por favor, si han traído sus mascotas, agárrenlos, por favor, agárrenlos. No, se está asustando. La Brigada Canina son perros muy preparados, así que por favor evitemos accidentes. Bien, la Policía Canina comienza la demostración, ahí estamos observando, se puede observar también parte de la demostración. A ver, estamos viendo ahí, pasa por encima del entrenador. Ahí está, eso debemos hacer todos, ponerle sus zapatitos a los perritos, círculo, para sacarlos a la calle con este sol incandescente que hay. Pasa ahora también por las tablas, la Policía Canina, bueno, es parte ahí del entrenamiento. De la unidad canina de la Ahora policía. Observar al su oficial de primera Nacional PNP Manuel Malqui Flores con su Count Silver de la raza belga Malinois, el cual cuenta con 6 años de servicio en la institución y realiza su demostración a continuación. El perro, ¿no? Con el preparador.
sobre todo lo que emana. A ver, vamos viendo ahí cómo es que el nivel de preparación justamente ahí del perro policía, que tiene 6 años de servicio el perro ya en la institución, la policía canina. Ah, son 6 años de preparación ahí. Estamos observando en estos momentos entonces la participación de la policía canina, quien el día de hoy hace muestra y gala de su participación y entrenamiento que tienen a diario. La Sepolcán, Tacna Moquegua, actualmente cuenta con las especialidades de exhibición, detención y sustancias narcóticas, búsqueda y rescate de personas y restos humanos, búsqueda y detención de sustancias explosivas de la raza pastor alemán, belga, malinois, golden retriever, beagle y labrador, en donde el binomio guía can realizan un trabajo conjunto para desempeñar la función policial al servicio de la sociedad. Admirable la destreza que obtienen estos hermosos canes y ayudan bastante en el trabajo arduo que desempeña nuestra Policía Nacional del Perú. Francisco Cornejo, bien, esta es entonces la transmisión en vivo de Canal Telesur. Comandante del batallón de tanques, teniente coronel Francisco Cornejo Arrieja, 221. Interesante, con paso firme y decisivo, los valerosos soldados que conforman la fuerza antisubversiva pertenecientes al batallón de tanques, teniente coronel Francisco Cornejo Arriaga, número 221, que fue creado el 15 de octubre de 1973 con decreto supremo 36, siendo otorgada su bandera de guerra el 30 de octubre de ese año en el patio de armas de la Escuela Militar de Torrijos. BTQ 221, vencer es tu destino. Tercera Brigada Blindada. La unidad lleva el nombre de Francisco Cornejo Arriaga, quien fue héroe tan niño que se coronó el 7 de junio de 1880 en el Morro de Arica. Señoras y señores, el grupo de artillería de campaña, coronel, área Aragüez, número 3, que tiene al teniente coronel de artillería Barriga Paredes Manuel Rodolfo como comandante. Grupo de artillería y campaña, coronel área de Aragüez, número 3, acantonada en el fuerte de Los Ángeles de la guarnición de Samigua. Unidad que se caracteriza por su flexibilidad, potencia de juegos y rapidez para su desplazamiento. Fue creada por resolución del 4 de abril de 1990. Actualmente es el alma máter de la formación de las nuevas generaciones de los artilleros de ayer, hoy y siempre. En la unidad de artillería de la tercera brigada representan el honor, la dignidad y el valor de los tiempos que caracterizan a la unidad de la gloria de nuestro ejército. Todos los civiles y militares debemos participar de la defensa nacional y en el sentido brigada, todos nos hacemos responsables del orden social y constitucional del Perú. Está terminando, pero termina con esta actividad de escenificación de hacer los motorizados que hacen el espectáculo y así mismo los caballos que indicó el coronel, ¿no? Entendemos que ahí finaliza ya este gran desfile cívico-militar. Ok, bien, vamos a seguir entonces con esta transmisión. Bien entrenados. Y esa es una virtud principal de nuestra Policía Nacional del Perú. Ahí van a escenificar a la que están protegiendo. Escenificación entonces por parte de la policía del Estado de Seguridad de la Estado.
una escenificación. A ver, ahí la... Ahí se va a indicar justamente... A ver, la forma de protección a la gobernadora. Hay una... Ahí en acción, seguridad de Estado de la Policía Nacional del Perú. Han murido en efectivo. Los secuestradores, los terroristas. Pero el objetivo está cumplido. Se protegió a la autoridad. Y así es, por eso les recomendamos que tengan cuidado con los niños. Un disparo, se asustan y puede haber un accidente. Bien la escenificación, bien real, importante. Entonces, aquí algunos se han asustado incluso, así que bueno, el rugir de los motores, las actividades. Muy bien, la unidad de ahí está, la señoras y señores, frente a los caballos. Se hace presente el escuadrón de caballería de la Policía Nacional del Perú. Los mismos qué que participaron en la entrega de Tacna, siendo la primera institución en patrullar las calles. Hermosísimos caballos. Bien, nos vamos, amigos, a una pausa, me indican, ¿verdad? Pausa comercial y volvemos. Nosotros vamos a acondicionar los invernaderos familiares, ¿no? En este caso para el cultivo de las hortalizas, vamos a implementar todo eso para mejorar nuestra condición alimenticia, ¿no? Ya que estamos alejados de la ciudad para adquirir estas verduras en este caso. Me parece muy bueno, ya que se nos ha hecho la entrega, se nos ha cumplido lo que se nos dijo y solamente quedaría construirlo y cosecharlo, sacarle el máximo provecho. ¿Sabes que eres peruano cuando no esperas que te lluevan mangos? Tú vendes jugo de ellos. ¿Sabes que las maravillas no solo están en un libro, sino también en tu mesa? Cuando la inspiración se convierte en amor por lo tuyo. Sí, ser peruano es ser chamba. Solicita un crédito para iniciar tu campaña por Fiestas Patrias y participa del sorteo de 10 cajas chinas y un paquete turístico a Machu Picchu. Porque sabes que eres grande si eres un peruano chamba. Cooperativa Santa Catalina, siempre te damos más. Cable Club, te estamos buscando vendedor de campo para Tacna, Hilo, Moquegua, Mollendo y Samaná. Requisitos: disponibilidad inmediata para trabajar, 100% en campo, puerta a puerta y ser mayor de 18 años. Beneficios: gana más de 2.500 soles, sueldo básico 1.025, más comisiones ilimitadas, bonos y movilidad semanal. Capacitaciones constantes, uniformes, grato ambiente de trabajo. Envíanos tu CV al correo recursoshumanos@cableclub.com.p con el asunto PROM-B. Contacto 953-616-757, 953-616-757. Todo niño tiene derecho a una vida saludable, libre de enfermedades. La polio y sarampión son enfermedades que dejan secuelas graves para toda la vida. Por eso, la Dirección Regional de Salud Moquegua viene realizando la campaña de vacunación a niños menores de 5 años. Padres de familia, autoricen la vacunación de sus hijos. Las brigadas de vacunación estarán en instituciones educativas,
casa por casa y establecimientos de salud. Las vacunas son un recurso valioso para prevenir la presencia de enfermedades. Son seguras, gratuitas y salvan vidas. Dirección Regional de Salud Moquegua. En cada ciudad de todo el país existe una emisora local. Por eso, si eres de aquí, escucha Radio de Aquí. Expresión. Vivimos, hablamos y pensamos como tú. Las radios locales del Perú son más. Todos somos más. Conéctate con tu radio local favorita y disfruta de su programación. Recuerda, escucha Radio de Aquí. Radio Expresión, comunicando la verdad. Calientanegros, un espacio elegante y distinguido para el día de su boda 15 años y demás eventos sociales, donde encontrarás un lugar perfecto para celebrar un maravilloso y único día. Además, inspire a sus amigos, colegas y lleve a cabo su reunión de negocios o eventos corporativos con un servicio profesional. Contamos con espacios para alquiler, amplios salones, pista de baile, terrazas con vista al mar, parqueo, cocina para catering, recepciones, ceremonias, música y decoración. Llámanos de teléfonos al 053-48-3878 o al 953-616768. Carretera Catacata sin número. Calientanegros. La gobernadora regional fue entrevistada por los medios de comunicación, quien espera que este mensaje presidencial sea beneficioso para el sur, además también del albergue de Siraguayas por la afectación del volcán Ubinas. Nosotros invitados también por la estructura regional, que es la entidad que le corresponde realizar desde el gobierno regional dando todo el apoyo. Gobernadora, ¿qué espera el día de mañana? El saludo, el mensaje de la nación de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que la señora presidenta tiene una oportunidad para dirigirse a todo el país. En un primer término, para dar un mensaje que busque la reconciliación nacional, que busque la paz social. Estamos, si bien es cierto, en constantes protestas, que no son más que el malestar de la población, que por años ha esperado una mirada y una atención del Ejecutivo, pero creo que es momento que tiene la presidenta de poder encaminar al país y sobre todo buscar esa reconciliación entre peruanos. Yo creo que debe empezar por un diálogo permanente con los partidos políticos, un diálogo permanente con la sociedad civil organizada, un diálogo permanente con las autoridades que representamos a las diferentes regiones del país. Bien, gobernadora, se ha anunciado para mañana la posible reunión, la actuación de poder del club. No, lo que entiendo que se estaba planificando es un ensayo, ¿no? Porque estamos viendo que la última semana, el último fin de semana, los procesos del volcán se han acelerado y en esta línea se tenemos dispuesta para la atención a la emergencia 14 fichas, de las cuales ya están implementadas, me parece, más del 60%. Hay algunas también que son, vamos a llamar, a condición de la emergencia. En el caso, por ejemplo, de alimentación, ya tenemos el servicio dispuesto, pero esto solo se va a realizar si efectivamente tenemos que trasladarnos a la emergencia. ¿Agua, desagüe, luz en el albergue Siraguaya, gobernadora? Con satisfacción puedo indicar un informe preliminar. El día de ayer ha subido el asesor de infraestructura a verificar los avances. He visto que en el reporte que me ha hecho ahora en la mañana,
El día de ayer ya se ha verificado que hay luz, tenemos agua, entonces yo creo que las condiciones básicas ya están establecidas en el albergue de Siraguay. ¿Por qué los pueblos no quieren ir al albergue, no quieren ser evacuados? ¿Qué se va a hacer? Bueno, nosotros hemos sido muy claros desde un inicio. Como gobierno regional, como gobernadora, mi función es poner en operatividad el albergue Siraguayo. Lo estamos cumpliendo. Pero también hay una responsabilidad de la población de poner en buen recaudo su vida, su salud, su integridad. Nosotros como gobierno regional, en trabajo articulado con las diferentes instancias que corresponde, en este caso Defensa Civil, la plataforma regional, distrital, provincial, vamos a exhortarlos, vamos a sensibilizarlos y esperamos que la población responda también a este llamado. Gobernador, entendemos también que al estar ya listo el albergue de Siraguaya, tiene que ser aprobado por el INGEMET para recién ser evacuados. Bueno, nosotros vamos a dar todas las facilidades para que las instancias correspondientes verifiquen la condición del albergue. Yo también espero en estos próximos días poder trasladarme hasta Ubinas y verificar también, ¿no?, que esto esté en óptimas condiciones. En un informe preliminar, como les decía, el día de ayer ya estuvo el asesor de infraestructura y nos ha manifestado que ya se encuentra varios servicios completamente operativos. Gobernadora, ¿algunas regiones van a radicalizar su medida contra el gobierno? ¿Qué dice la ONG? Montando sobre la... presión de algunas regiones en las protestas contra el gobierno. El encuentro de la Asamblea Nacional la semana pasada y también esperamos como ANGR en el mensaje de la señora presidenta escuchar con decisiones claras y medidas concretas. Lo primero, una atención inmediata a las emergencias que vive el país. El país no solo es el norte que se viene trabajando de manera articulada para prevenir lo que sería el fenómeno del Niño, sino que además debe dar una mirada al sur del país, donde estamos siendo golpeados, por un lado las sequías, por otro lado las lluvias intensas que se pronostican, y además en la región Moquegua tenemos más de dos emergencias. Estamos atendiendo por un lado la erupción del volcán Ubinas, por otro lado estamos atendiendo también el tema de contaminación del río Coralaque, y esperamos que en este mensaje la presidenta dé líneas y acciones claras para atender las emergencias a nivel de todo el país. Esperamos escuchar en el mensaje de la señora presidenta el tema de descentralización efectiva, no solo con palabras, sino también con recursos económicos para las regiones. De igual forma, nosotros creemos que en este mensaje presidencial se le ha pedido a través de la ANGR que de una vez se anuncie una nueva ley de contrataciones, la misma que permita agilizar la atención a la población. Tenemos una ley de contrataciones que no se ajusta a la realidad, un famoso Perú Compras que en vez de ayudar a ahorrar los recursos al Estado, Perú Compras, nosotros le decimos robo compras, porque actualmente nosotros tenemos varios procesos desde el gobierno regional que vemos unos precios bastante elevados y que no se ajustan pues a los precios del mercado. En resumen, estamos hablando como ANGR que esperamos un pronunciamiento de la presidenta respecto al proceso de descentralización, esperamos también medidas claras para la atención a la emergencia de todo el país, no solo del norte, y también que se anuncie una nueva ley de contrataciones que hace pues bastante falta en estos cambios donde también ya todo ha modernizado, se ha cambiado. Gobernadora, ¿van a seguir ustedes conversando en una mesa de diálogo sobre el río Coralaque sabiendo que no se ha resuelto nada mediante los acuerdos asumidos hasta ahora? Mire, nosotros hemos tenido una visita del ministro de Energía y Minas, hay acuerdos concretos como la transferencia de 900.000 soles a la Diresa para poner en operatividad el plan de salud integral. También hay el compromiso de la declaratoria de emergencia y también el compromiso de hacer una evaluación con los ministros de cuánto se ha avanzado en este espacio de diálogo. Me preocupa de todos estos compromisos que ninguno se ha cumplido a la fecha. Estos compromisos han sido reafirmados por el Premier en la última reunión que tuvimos y eso sí nos preocupa. Además que este 31 de julio, recuerden que vence la mesa de diálogo. En ese sentido, nosotros hemos dado un plazo prudente, el breve plazo, para que los ministros de Estado vengan a Moquegua y dependerá de ello también y responsabilizamos al Ejecutivo Nacional de las acciones propias que pueda asumir la sociedad civil. ¿Tiene alguna respuesta ante el pronunciamiento que ustedes realizaron? No tenemos ninguna respuesta. Entendemos que el viceministro de PCM se comunicó con nosotros y nos dijo que iba a informar al Premier para que desde el Premier se dé una disposición y prontamente estén los ministros. Solo ministro, ¿no?
Bien, vamos amigos con más información y también vamos a dar detalles sobre el director del Colegio Militar, Mariscal Domingo Nieto, el coronel Javier Cesinario, quien ha informado también sobre cómo viene formando a estos jóvenes que participan en el Colegio Militar en el Puerto de Hilo. Porque, y saludarlos, ¿no?, por los 202 años de aniversario de la proclama de la independencia del Perú. El colegio se ha hecho presente el día de hoy, coronel, en este importante desfile. Sí, el Colegio Militar Mariscal Domingo Nieto se ha hecho presente el día de hoy, como bien lo dices. Gracias también al apoyo del señor prefecto Abelardo Cervera, que llegó a la ciudad de Hilo y pudimos conversar. Y nos dijo si podíamos venir al desfile del día de hoy y nos apoyó, ¿no?, con el transporte. Y aquí hemos estado, ¿no?, trayendo los cadetes que son de distintos lugares, ¿no?, de Hilo, de acá de Moquegua. Son también hay cadetes de Arequipa, de Tacna. Entonces todos han venido a desfilar el día de hoy a esta importante ciudad, ¿no?, para compartir con ustedes el aniversario patrio. ¿Cómo se ha visto, coronel, la participación y también la acogida que tiene actualmente el Colegio Militar para que los jóvenes que recién salen, aunque incluso desean pertenecer a la Escuela Militar, puedan de repente participar? Sí, el colegio es un colegio pequeño que está en el distrito de Pacocha, en la provincia de Hilo. Sin embargo, estamos creciendo. Ya muchos jóvenes están aceptando, ¿no?, esta vida militar, por así decirlo, porque ellos en el colegio militar es como un colegio normal. Ellos realizan su educación básica regular, ¿no?, desde tercer año de secundaria hasta quinto año de secundaria. Y en las tardes ellos realizan su instrucción militar. Ellos realizan su instrucción militar de lunes a viernes, es internado. No es internado, salen los viernes en la noche o sábado en la mañana, dependiendo de la situación que nos imponga, y se están internando otra vez el día domingo. Entonces, como repito, sí ha habido acogida, se está haciendo una agresiva difusión del Colegio Militar, porque muchos a veces no conocían que existe un Colegio Militar justo, ¿no?, Mariscal Domingo Nieto, ¿no?, un héroe moquehuano que se encuentra en el distrito Pacocha. Entonces, invitar también por este medio a los adolescentes, a los jóvenes que están cursando el tercer año de educación secundaria o este año el segundo año, ¿no?, para que el próximo año puedan venir e inscribirse a este Colegio Militar, donde van a recibir una educación básica regular de calidad, porque contamos con profesores de calidad y también su instrucción militar, ¿no?, propiamente dicha. ¿Tiene algo que mediar el Colegio Militar con los otros colegios que están a nivel del sur, o estamos, digamos, que a nivel de los demás? Que envidiar solamente en el punto de infraestructura. Ajá. ¿No? Ustedes, estoy seguro que han escuchado el Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, el Colegio Francisco Bolognesi en Arequipa, ¿no? Son colegios grandes, ¿no?, que cuentan con una buena infraestructura. Pero ello gracias al apoyo de las autoridades, ¿no?, de sus regiones. Entonces, gracias por la pregunta y por este medio también invocar a nuestras autoridades para que puedan apoyar a este colegio. Contamos con el terreno, un terreno de 4 hectáreas ya, inscrito en SUNAR. Son 4 hectáreas en Calientanegros. Entonces, ya tenemos el terreno. Solamente faltaría la voluntad para poder tener un colegio en la región, ¿no? En la región, porque no es el Colegio Militar de Hilo, es el colegio de la región Moquegua, ¿no? Entonces, se pueda construir una infraestructura acorde y poder incrementar, ¿no? Porque estoy seguro que muchos jóvenes quieren realizar su educación básica regular en este colegio militar. ¿Cuántos alumnos actualmente están? Contamos actualmente con 52 alumnos. Hemos crecido con respecto al año pasado, que había 32, ¿no?, cadetes, y ahora tenemos 52 cadetes. Y podemos seguir aumentando a más cadetes porque vienen y nos piden información. Sin embargo, como repito, la infraestructura no nos ayuda. Estamos alojados en instalaciones del ex colegio Carlos A. Velázquez en el distrito de Pacocha. Y contamos con infraestructura limitada, ¿no? Por eso necesitamos el apoyo para poder, ya sea habilitar más lugares donde poder acoger personal de cadetes, o la construcción de un colegio militar, que sería pero un sueño, y estoy seguro que eso pide la población de Moquegua, ¿no? La región Moquegua. ¿Se ha tenido acercamiento con la gobernadora para conversar justamente sobre Estoy justo, gracias por la pregunta, estoy iniciando justo esa gestión. Ustedes saben que la gobernadora tiene bastante su agenda recargada. Ya he enviado mi documento
para que me pueda agendar una cita. Sin embargo, en el distrito de Pacocha, donde se encuentra el Colegio Militar, ya nos ha atendido muy bien el señor alcalde, que nos está apoyando con un expediente técnico, con sus arquitectos, y el alcalde de Hilo también nos va, bueno, nos va a recibir ahora el 15 de agosto. Para ver qué, con qué nos podría apoyar. Ojalá que nos pueda apoyar con eso. ¿Qué consta ese expediente? El expediente técnico que estoy solicitando y que el alcalde de Pacocha nos va a apoyar allá en el distrito de Pacocha, en Hilo, es un expediente técnico para contar con un patio de formación. Ahorita el Colegio Militar no tiene un patio de formación, es un patio de arena. Entonces sería... Muy bien, amigos, vamos a continuar con la información y también firma de convenios con los agentes económicamente organizados. Esto, beneficiarios del programa ProCompite 2023, el ingeniero Antonio Granado, gerente de desarrollo económico, nos dio mayores alcances. Que asuma los 4,5 millones. El día de mañana también cada organización va a traer su... con lo que han logrado participar, ¿no? Ellos, por ejemplo, en Hilo, ¿no? En Hilo hay una asociación que ellos están proponiendo medios de conservación para poder llevar el pescado fresco a partes donde no llega el pescado, ¿no? Como es la pampa inalámbrica. Entonces ellos están adaptando una especie de triciclos a los cuales les están adaptando un sistema de frío en base a paneles solares individuales. Entonces, ¿esto qué va a permitir? Que el pescado llegue en mejores condiciones a la población que necesita, ¿no? Y así, por ejemplo, en Ichuña tenemos organizaciones que se dedican al tema de la crianza de camellos sudamericanos, alpacas y llamas. Ellos también van a traer lo que hacen con los recursos, con los derivados de la esquila, ¿no? De la llama y de la alpaca, que son lanas, tejidos, etcétera. ¿Cuáles son las cadenas productivas que han ganado este concurso? Y mire, tenemos 11 cadenas, tenemos en olivo, tenemos en palta, tenemos en cuyes, tenemos en porcino, tenemos en vacunos. Por ejemplo, tenemos interesantes propuestas en lo que es el tema de desarrollar el tema acuícola y pesquero. Hay una organización que está ampliando su criadero de lo que es el tema de corvina. Por ejemplo, Hilo tiene muy buen potencial para convertirse en un productor nacional de corvina e incluso para exportación. Los pescadores me dicen, ingeniero, la corvina es el oro del mar. Entonces, ahora, en la actualidad tiene un costo que bordea los 40 soles a más el kilo. Entonces ellos hacen un sistema de crianza en jaulas flotantes. Entonces, viendo la rentabilidad, están pasando a otra etapa, ¿no? A otro eslabón, ya que estaban en una etapa de teniendo las jaulas, ahora están pasando a otra etapa en donde ellos están implementando, por ejemplo, un sistema flotante para poder hacer la limpieza, cuidado y mantenimiento de las mallas, ¿no? Porque eso le suponía un costo de llevar todo ese material a la orilla y nuevamente retornar, ¿no? Horas hombre, el tema de combustible y todo lo demás. Entonces, lo que queremos con el ProCompite es mejorar y que sean competitivos cada vez más. Entonces, ese tipo de propuestas también el día de mañana van a estar las 23 organizaciones y van a estar exponiendo lo que con el plan de negocios que han ganado. Y también se va a hacer la firma y la entrega significativa de los cheques, ¿no? Con el monto por el cual han sido beneficiarios. También ha habido ganadores de la provincia General Sánchez Cerro. Así es, tenemos 11 a ellos que han sido beneficiarias, han logrado llegar a esta etapa. Te comento un poquito con la nueva directiva del ProCompite. Estamos logrando dos cosas importantes. Uno, el tema de lograr la formalización, dado que a nivel nacional y regional hay bastante informalidad. Entonces, estamos logrando que ellos se formalicen. Ya ellos están tramitando su RUC y un tema importante es el tema de la educación financiera. Dado que muchas organizaciones han sido descalificadas porque estaban reportados en el sistema, ¿no? Infocor y otros sistemas que tenían deudas y lamentablemente la junta directiva, los integrantes de la junta directiva no pueden estar reportados en el sistema. Entonces, estos dos temas están a la vez ayudando a superar el tema de la informalidad y a la vez ya van a ser personas sujetas a crédito, ¿no? Tienen que estar libres de morosidad en el sistema bancario.
Sí, en el Sánchez Cerro hemos tenido importante participación, por ejemplo, tiene en Ichuña, tenemos en Puquina, importantes planes de negocio, ¿no?, que van a dinamizar tanto los derivados, el tema de la esquila de lana, como les decía, y también la carne de alpaca. Entonces, también hay otra organización que está haciendo un mejoramiento genético en la crianza de carne de vacuno. Entonces, hay organizaciones que se dedican a mejorar el tema genético de su ganado para poder tener razas que sean de mayor potencial cárnico, ¿no?, y que tengan aceptación en el mercado. Bien, ingeniero, con respecto a las cadenas, ¿cuál es lo que más se ha visto, ¿no? Sabemos que la agricultura, estos planes de negocio que necesitan, como usted dice, primero formalizarse para poder encaminarlos y obviamente continuar con este negocio. Amigos, nos vamos. Gracias por su amable sintonía. Volvemos con ustedes, por supuesto, mañana con más información. Ya viene Agenda Regional.